Mencionaste el ejemplo de Nextel, que fue tu primer cliente a nivel regional. Que estabas en, en, en la lancha, en Altata, que no te esperabas esa llamada, pero ese cliente o esa expansión a nivel regional, por lo que me comentas, no es algo que tú estabas buscando. O sea, te llegó la oportunidad y ustedes siguieron la oportunidad. O sea, empezaron a crecer, empezaron a escalar la empresa y yo creo que ustedes no se habían dado cuenta. Ahorita después, ¿cuántos años tiene limpieza inteligente? 14. Después de 14 años, 190 ciudades, 600 empleados, ¿qué te hubiera gustado saber antes de escalar una empresa? Híjole, muy buena pregunta. A ver, nosotros estamos en el proceso de escalar una empresa, ¿no? O sea, estamos en esa etapa, eso es muy importante dejarlo claro. Correcto, están y escalando, ¿no? Estamos escalando. Están escalando, ¿no? es correcto. Y yo creo que normalmente tendemos los emprendedores a subestimar la importancia de una buena administración. Yo creo que nos vamos más por, en algunos casos, por las ventas. Normalmente un emprendedor, tú lo sabes, es buen vendedor, tiene labia, tiene facilidad, pero no le presta en muchos casos, más hablando de los emprendedores de etapa, ¿no? cuando usted, Emprendedores de etapa temprana. Sí, ¿no? total. Pero no le presta la suficiente atención a la, a la administración. Cuando le prestas atención a la administración, cuando ya te das cuenta de que si no lo haces, eh, pues puede que tu negocio no siga creciendo, inclusive puede morir. Entonces, me hubiera gustado haber sido más inclinado hacia la administración, haber conocido más de administración eh, y haberle prestado más eh, atención y orden a, a esa parte, hablando de los primeros tres, cuatro años de la empresa. A veces platico con, con mi socio, veamos, hacemos retrospectiva y decimos, oye, pues tan sencillo que quizá hubiera sido haberle pagado un buen administrador. No ocupábamos traernos Ajá. al CFO de un gran corporativo, ¿verdad? Pero una persona más, más eh, preparada que ya hubiese sido la mejor gerente administrativo en otra empresa, porque claro que en algún momento tuvimos eh, auxiliares administrativos y contadores este, desde muy, muy temprano, pero no una persona la cual éramos la responsabilidad y le delegáramos y confiáramos en ella para gestionar la administración. Ese cambio hubiera hecho, que lo entendí más o menos como en el 2015-2016, y ya fue cuando empezamos a darle más importancia a la parte administrativa. Suena bien bonito, ¿no? Digo, empresa en no sé qué ciudades, tantos empleados, creciendo, escalando, eh, pero eh, ahorita si volteas hacia atrás todo ese proceso, es más, si volvieras a empezar la empresa, Sí, si volvieras a empezar una empresa casi del mismo giro en qué etapa o qué bases debe de tener una empresa para siquiera pensar en escalar a nivel nacional o sea ustedes empezaron muy muy atrabancados no pero si volvieras a empezar en qué etapa decidirías oye yo creo que ya es prudente empezar a crecer en otras ciudades en otros estados a ver tú no puedes escalar si no tienes un producto validado o sea si no vendes si no sabes que lo que tú tienes no puedes pensar en escala lo primero okay. es validar que lo que tú que tu propuesta de valor eh, okay. es este es, es aceptada por el, por el cliente por el mercado ¿no? y no hay forma de validar eso o sea no hay quien lo pueda validar ningún estudio de mercado salvo el mercado un estudio de mercado y tener varias hipótesis en ese sentido pues, te ayuda no a darte una orientación y pero el único juez que existe es el mercado. Entonces, lo primero es tener un producto, validar tu producto, para, para pensar después en cómo poder eh, llegar a grandes volúmenes y, y lograr escalarlo. ¿no? Creo que eso es clave. Y otro tema también que creo que es clave, eh, pues es que solo no puedes llegar a ningún lado. ¿no? O sea, ocupas de un equipo sin duda alguna. Eh, con quien tú, a quien tú puedas confiarle, delegarle y, y que te ayude, ¿no? Porque uno no tiene el, 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 el conocimiento completo ni es dueño de la verdad, al contrario, y más en la edad en la que estamos, hay mucho que aprenderle a otras personas que pueden aportarte mucho, si es que tienes la humildad de escucharlos y no tratas tú de imponer tus ideas, ¿no? Hay dos tipos de crecimiento, el crecimiento ordenado y el crecimiento desordenado. ¿Cuáles son las claves? Para crecer de manera ordenada sin que la estructura se te vaya a paso. Híjole, es muy buena pregunta. Eh, a ver, por ahí dicen que primero hay que disparar y luego apuntar a veces en los negocios, ¿no? O sea, <laughs> este. Yo creo que ni muy muy ni tan tan, ¿no? O sea, creo que el orden es importante, sin okay. duda. Okay. Eh, si no, puedes tú mismo. Este. pues de tener tu crecimiento eh, y yo creo que mientras tú tengas claro que hay que crecer con orden creo que hay que tener autoconocimiento a ver yo como director en qué soy bueno qué es lo que a mí sí se me da soy un director eh, soy un director que tiendo a ser ordenado que me inclino eh, por estar reestructurando crear sistemas crear controles o soy un director más inclinado hacia la creatividad, hacia las ventas, hacia el crecer, y lo que necesito yo es alguien que me, este, que compense esa, esa oportunidad que yo tengo, ¿no? En lo que no soy bueno. Yo creo que eso es clave, ubicarnos en ese sentido. En nuestro caso hemos tenido la gran ventaja de que yo soy más inclinado hacia el orden, ¿no? Soy una persona un poco más inclinada hacia la disciplina, hacia un poco más metódica. Y Javier, mi socio, es más comercial. O sea, este, él va, él va él va, él va, y, y, y cierra y cierra y cierra. Y hay que ver cómo le, le cacha uno atrás las cosas y se las va acomodando. Y, este, y está bien. O sea, nadie somos, yo creo, un paquete completo. Eh, y lo importante es identificar eso y, y tratar de, de que sea funcional, de sacar el mayor provecho posible. Oye, me imagino que en ese autoconocimiento tanto propio como de tu hermano, y, y sí es cierto, eh, o sea, yo que te conozco eres como más estructurado, eres más por proceso, más formalito, y el Javier es más comercial, ¿no? es más de relaciones, es más de vender. E ese autoconocimiento definieron los roles, se ponen, te ponen a ti o te pones como director general de la empresa, y en este proceso de escalamiento, ya con el producto y el servicio validado, ya con clientes, ya con flujo de caja, ya con recursos humanos, ya con todo, en este proceso de, escal de escalamiento, ¿cuál debería o cuál es tu enfoque como director general? Mira, actualmente yo sigo en un 50, 60% de mi tiempo muy enfocado en la operación. Eh, no he podido todavía, bueno, ni he podido ni he querido todavía desprenderme, ¿no? Creo que este 2024 es un año de transición en ese sentido. Eh, y creo que es lo que más le ha beneficiado al negocio. Porque cuando tú estás creciendo eh, con las características que ya mencionamos en distintas ciudades, es muy importante asegurarse de que los clientes que están siendo captados por el área comercial van a recibir el valor que se les prometió. Inclusive, ¿por qué no? Hasta un poco más, ¿no? Y es muy importante, imagínate, que tengamos un área comercial a la cual estamos exigiendo clientes nuevos y una meta de venta y una meta de prospectos para que los capte y, el, y, el, y operaciones los pierda. O sea, eso, eso pausaría completamente esta inercia que traemos de crecimiento. Entonces, eso me ha exigido que me incline mucho hacia la operación en estar cerca a los clientes. Te acabo de mencionar que fui, hice un recorrido, estuve una semana en Guadalajara, me fui a, a Mérida. Eh, en el primero de marzo iniciamos con cuatro edificios corporativos en Monterrey, de un cliente, de un banco muy importante de ahí de Monterrey, ya te imaginarás cuál. este Y voy a estar allá desde el día 1 del servicio. Con mi equipo, obviamente, está el supervisor de ahí de Monterrey, nuestra coordinadora en la zona norte, que ahí ya está allá. Pero ya voy a estar asegurándome que se garantice la cobertura del servicio, que la experiencia desde el día uno de nuestros clientes sea la óptima. Este, y, y eso estoy. Estoy mucho en la operación, tratando obviamente de no desatender temas muy importantes como la parte financiera del negocio. Eh, semana a semana revisamos la cobranza inclusive dos veces a la semana, estamos muy al pendiente del flujo efectivo, eh, pero siempre yo creo que hay, hay, hay formas de darse el tiempo si uno se organiza y sabe delegar. ¿no? ¿Y tú crees que es, sí realmente llega el momento en donde es, donde te enfoques en ser director general? Digo, por la naturaleza de la empresa, pues es muy operativa, ¿no? Eh, ¿Crees que llega un momento en donde sí te separes de la operación? Para que sigas teniendo todavía el panorama más amplio de la empresa. Es que tiene que suceder. O sea, claro que sí. Tiene que suceder. Si no, tengo claro que yo mismo puedo detener mm. el crecimiento. Okay. O sea, no, no nos va a dar eh, para este, eh, atender ambas cosas en algún momento. ¿no? Sí. El, me imagino que desde que Cien sí empezaron, ahorita mencionaste que, que ustedes eran los mismos repartidores, ¿no? Eh, Has de haber pasado por comercial, por cobranza, por recursos humanos, psicólogo, todo, ¿no? Ahorita, ¿cuál es tu rol? Platícame, eh, me dices que el 60% se le dedicas a la operación. ¿Pero qué es la operación del negocio? ¿Y qué decisiones o qué actividades te competen únicamente a ti? Que nadie las puede hacer más que tú. Mira, en, en, digamos en mi cachucha... Eh, como director operativo que realmente no hay una dirección de operaciones hay eh, coordinaciones de zona y, y otros y otra figura de liderazgo pero en la parte de operaciones lo que hago es estar al pendiente de la cobertura principalmente ¿no? entiéndase la cobertura porque todas las jornadas de cada sucursal de nuestros clientes reciban su servicio en tiempo y en forma ¿no? eh, tenemos igual una medición de cómo va la cobertura diaria, dónde no hay servicio, dónde hay eh, vacantes, o sea, estar nomás al pendiente de eso y tratar de facilitar y de aportar para resolver problemas de ese tipo.